Tras sufrir un ciberataque ransomware que encripta los datos de un sistema para solicitar un rescate a cambio de liberarlos, el Hospital Clínic de Barcelona ha confirmado este lunes el origen del ataque. Dir-vos que ens hem posat també en contacte o en treball, o estem treballant col·laborativament amb Mossos per veure d'on ha sortit aquest atac, igual que també ho estem fent amb l'Interpol. Porque lo que sí que podemos decir es que no es un ataque que ha desde el español, sino que ha desde afuera. Así lo han explicado los responsables del hospital en rueda de prensa, quienes han asegurado que siguen desprogramadas las cirugías selectivas, las visitas del centro de extracciones y las consultas externas. Además, continúan redireccionando los casos urgentes a otros centros. La afectación en términos cuantitativos de estos ámbitos es aproximadamente la suspensión de unas 150 intervenciones entre dos o 3.000 visitas en consulta externa y probablemente alrededor de las 400 o 500 extracciones de pacientes de fuera del hospital. e incredulidad por parte de los afectados nada no funciona nada. No tienen ni los datos de cada paciente, ni el teléfono. Hemos tenido que dar el teléfono otra vez para que nos puedan avisar. Yo eso me encuentro muy bestia porque claro, me comentaba la enfermera claro, una cantidad de, de operaciones que se tienen que posponer. Finalmente han manifestado que los hackers son conocidos y que normalmente hacen esto por dinero. Actualmente siguen tratando de identificar las causas del ataque e intentan recuperar la información para volver a la normalidad lo antes posible.